Ok, mi gente, bienvenidos aquí a tu canal Piston Pricks. Vamos a empezar hoy con un videito. Vamos a tener aquí un video. Yo digo hoy, pero puede ser cualquier día porque a veces tardo en subir los videos y eso. Entonces, miren, tengo aquí un Toyota Yaris, 2007, si no me equivoco. Estoy escaneándolo, ¿verdad? Ya este vino. Se le hizo una previa revisión, se le dio cita para hoy. Tiene problemas con el aire acondicionado. Entonces voy a mostrarle cómo yo trabajo estos Yaris. Quédense si quieren ver este video, si tienes un Yaris, si eres técnico y quieres aprender. No olvides suscribirte, comentar, darle like. Yo soy Winston y esto es Piston Pricks. Ok, aquí tenemos, ¿verdad? Ya el Yaris escaneado. Vamos a colocarlo un poquito para acá. No, aquí hay mucha claridad. Más bien aquí en la oscuridad creo que se ve mejor. Tenemos un código en PCM, entrada en el circuito de temperatura de refrigerante motor, entrada baja. Bueno, eso no puede afectar en algo ahí, lo que sería el aire acondicionado, ¿verdad? Si hay algún error en lo que es el sistema de refrigeración de motor, puede ser que el aire se nos desactive por momento, ¿verdad? Vamos a ver qué temperatura tiene el motor. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a, aquí, directo, en el Yaris te puedes meter en HVAC, este tipo de Yaris. Esto es un Yaris 4 puertas hatchback, en el 2 puertas también, en el modelo ya del 2005 en adelante, que es el modelito este que está aquí, con esta línea, ¿verdad? Se puede escanear el aire acondicionado, el módulo del aire acondicionado, ¿verdad? Que esto sería el controlador, pero el módulo del aire acondicionado está aquí abajo, está ya metido. Aquí tenemos los parámetros que nos da ese módulo. Yo los selecciono todos porque apenas son 7 parámetros. ¿Qué tenemos aquí? Corriente de control regulador, 0 amperes porque está apagado. Sensor de presión del regulador, que es la presostática. Hay presión, 0.75 megapascales. Sensor de temperatura ambiente, que la temperatura exterior, estamos casi 29 grados. Temperatura ajustada, temperatura de refrigerante motor, 80 grados. Temperatura del evaporador, que es el evaporador que está allá adentro, que produce el frío. Casi 30 grados, ¿verdad? Vamos a ver acá, mi gente, para que ustedes puedan apreciar. Aquí ya tenemos el manómetro conectado, línea de baja, línea de alta, hay presión. Hay una cantidad de gas bastante bien para este Yaris. Vamos a agarrar termómetros y vamos a empezar a diagnosticar este vehículo. Vamos ahorita a chequear lo que es la calidad de frío que tiene en la salida de la rejilla, ¿verdad? Vamos a chequear eso. Calidad que tiene en la salida de la rejilla, casi los termómetros están parejos, 27.2, 27.5, 24. Okay. Vamos a encenderlos y vamos a encender el aire. Ahí encendí. Ok, apagué el flash. Vamos a encender aquí. Ahí lo pusimos en la tercera velocidad. Y aquí inmediatamente podemos ver que al encender hay consumo en el regulador de control, ¿verdad? Y vemos que la presión aquí en el sensor de presión empieza a subir. Obviamente porque está trabajando el compresor. Es un dato importante que hay que chequear. Este tiene manual lo que es para subir los vidrios. Esto es un dato importante, miren, para saber, aquí está subiendo presión, o sea, el compresor está comprimiendo algo. Vemos que el termostato, lo que está dentro del evaporador, el termostato que está dentro, ya está empezando a leer un frío de 11 grados, ¿verdad? Nos está fluctuando aquí. Vamos a poner los valores que nos fluctúan, personalizamos. Vamos a poner esto, vamos a poner el sensor de regulador, el sensor de regulador de la presión, podemos ponerlo para ver qué tal. Y vemos que el termostato es el de abajo, obviamente. Ahí tiene 12 grados. Está subiendo. 12.3. Está perdiendo frío. Vamos a apreciar 20 grados. Está bajando, ¿verdad? Por aquí tenemos eso. Vamos a dejarlo trabajando un ratico. Vamos a chequear las presiones afuera de este vehículo. Este carro se cierra. Bajando un vidrio,
en la parte trasera. Ok, entonces las presiones aquí relativamente bien, 20 30 150. Ve ahí cómo está el aceite, ¿no? Pásale aceite, ¿sabes? Aquí en el visor podemos chequear el nivel de aceite. Si hay algo de aceite, hay lubricación. El ventilador está encendido, ¿verdad? Está en la velocidad baja, obviamente, porque aquí está. No ha llegado, no ha subido ni siquiera a 200. Entonces, vamos a dejar este vehículo un rato, ¿verdad? Vean está curioso aquí, vean esto. Esto acá, aquí tiene 13 grados y aquí tiene 19. Si pongo la mano, en realidad es que por aquí está botando más frío que por acá. Este vehículo no trae calefacción, no trae calefacción. El historial de este vehículo, para contar rapidito aquí, la señora lo está trayendo, es un trabajo del evaporador, lo cambió recientemente. El día que ella lo trajo me comentó eso. Cuando hicieron el trabajo del evaporador, después que montaron, que quedó así como está, el técnico le dijo, no, el compresor está dañado, ¿verdad? Ella vino a la venta de repuesto comprándolo. Casualmente yo estaba en la venta de repuesto y le pregunté, bueno, ella me echó el cuento, no, está enfriando ya el compresor. Yo le dije, bueno, mire, yo le puedo ofrecer un chequearle para ver si el compresor, porque si llega a comprar el compresor y lo montan y no es el compresor, no hay devolución, ¿verdad? Porque imagínense, un compresor nuevo, montarlo para que después lo bajen y digan que miren, no, que el compresor no es, porque quizás se consiguen alguna cosa que no es. Aquí pasa mucho, yo estoy en la isla Margarita y aquí técnicos de aire acondicionado, pues que no hagan bien el diagnóstico, abundan muchísimo. Entonces, bueno. Pareciera que le faltara gas refrigerante, pareciera, según las presiones. Entonces, pero bueno, todo es posible, tenemos que hacer un chequeo. Vamos a estar siempre comparando acá. Bueno, mire, aquí la temperatura está pareja prácticamente con la salida de la rejilla, 16 grados en el frío allá en el evaporador, ¿verdad? Entonces, bueno, yo le dije a la señora, cuando ella vino, yo escaneé y me conseguí con algo muy curioso. Voy a acelerar un poquito el vehículo. Miren el termostato, 2 punto y algo de grado estaba ahí. 3.5, 3.2. Yo les digo algo, esto es un frío, un buen frío. Cuando el evaporador alcanza una temperatura de 3, aquí hay 8. Cuando más o menos lo que yo, por mi experiencia, varían entre lo que lee el termostato, la salida de la rejilla, siempre varían entre 6, 5, 7 grados. Más de 10, pues hay un poco de desfase. Aquí está marcando, empezó a subir. Ahí empezó a subir, como que hubiese apagado el compresor. Como pueden ver aquí, bajó el consumo, que siempre está cercano, más cercano a 1. Aquí arriba, en el corriente, regulador de corriente. Y vean el termostato, 6.3, se quedó fijo allí. Vamos a acelerar otro poco más. No sé en cuántas RPM estará allí, porque este no trae el lector de las RPM. Ahí lo estoy acelerando un poco más. Y ahí obviamente al acelerarlo debería bajar más. Ahí va bajando 5.3, 9, 4. Vamos a ver desde acá. Vamos a ver si logra llegar a 0 grados. Que en 0 grados, si no me equivoco, este vehículo apaga, manda a apagar el compresor. Vamos a ver si el compresor está bueno o malo. Ojo, este es un vehículo que ya creo que es de 2007. Ya estamos en 2021. Tiene recorrido ya montonón de años, tiene 13, ¿qué? 14 años, no sé, si mi matemática no falla. 2007 al 2010 son 3, para el 2020 son 13, 2021 14 años, y tiene el original montado. O sea, obviamente que ese compresor, yo le dije a la señora,
ese compresor podía estar arrojando, ya obviamente tiene que tener desgaste, pues, y sí puede ser que esté ya de cambio, obviamente, ¿no? Pero vamos a de todas maneras diagnosticar, miren, 1.8 grados, vamos a acelerar un poco más, miren aquí. Aquí me están acompañando ustedes en este diagnóstico. Y ahí creo que no da para más la calidad de frío, porque lo tengo bastante acelerado ya por más de, qué sé yo, 3, 4 minutos, 5 minutos. Ahí creo que apagó, sí, miren, apagó. Apagó. Ahí está, ahí prendió. ¿Ves? Hizo su ciclo, o sea, el termostato hizo su ciclo. Vean, el termostato hizo su ciclo. Ok. Vamos a probar poniéndole un poco de refrigerante. Vamos a ponerle un poco de refrigerante porque veo que le falta refrigerante, como que le faltara como para que suba la segunda velocidad. Es lo que vamos a hacer ahorita. El otro día el termostato me está leyendo un poco errático. Esta ventanilla no sé qué tanto frío y en esta otra no sé, entonces lo que vamos a hacer es pasar este para acá y dejarlos un rato más también, ¿verdad? Vamos a pasar una para allá, una para acá y dejarlos un rato para ver qué tal. Vamos a dejar un rato, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Ok, mi gente, para tratar de regular un poco mejor la presión, para hacer que el ventilador prenda en la alta, vamos a cargar gas y de una vez vamos a poner aceite, porque le dimos aquí, tiene fluido aceite pero le falta un poco, entonces para ver, quién sabe, quién quita que sea falta de gas, pero ojo, aquí hay una temperatura, allá hay otra. Aquí ya la acabo de ver, por aquí hay 12 grados, por aquí hay 22 grados. Este tablero lo desmontaron para cambiar el evaporador. Esto no se desmonta el tablero particularmente, se puede desmontar para cambiar el evaporador, pero si por aquí abajo sale mucho más rápido. De repente, quién sabe, alguna compuerta. Vamos a ir descartando. Vamos a poner refrigerante y aceite, ¿verdad? Para tratar a ver si esta presión llega a 200 y que active el ventilador en la segunda. A ver si a veces por falta de gas él no enfría un lado sí, un lado no, no enfría bien. Entonces, vamos a eso. Vamos a poner gas, aceite. Por aquí le voy a dejar un link cómo se coloca gas. Ok, bueno, aquí ya pusimos una porción de gas y aquí está en 200, ¿verdad? No ha prendido la segunda, pero le vamos a echar una aceleradita para que fluya un poquito mejor ahí lo que es el aire, el gas y el aceite. Mira, aquí ya empezó a bajar, miren, 15 grados, está en 22, mira, va bajando rápido. Por aquí tenemos, ¿cuánto? 11 y bajando, ok. Vamos a echarle la gran acelerada. Tenemos aquí el regulador de... Vamos a quitar aquí atrás. Vamos a quedarnos así. Ok. Miren cómo subió un poco la presión acá, obviamente, porque introducimos gas. 7 grados acá. Ok. Allá por 14 se está emparejando. Vamos a acelerarlo un poco. Vean el consumo de lo que es el regulador de corriente. Ahí vamos. Mientras aceleramos, miren, aquel va por 13 y aquel va por 9.8. Está un poco más parejo, en 2 grados 50. Está ahorita el termostato, debería apagar. Cuando apague, vamos a ver esta fluctuación. Vamos a ver si podemos ver en el momento en que apague. Ahí creo que apagó, sí, ahí apagó. Miren, miren, 0, porque llegó a 1 punto y algo. ¿Ves? Aquí está en gráfico cuando apaga. Ya por allá va en 12 y aquí iba en 7 por ahí cuando apagó. Cuando apagó llegó a estar en... ¿En cuánto el evaporador? Sí, en 1. Ok, ahí volvió a apagar, miren. Está haciendo un ciclo, ahora apagó un poco, sí, igual, miren. La misma línea, miren. Ok,
y encendió ya. Bueno, aquí encendió acá, aquí encendió un poquito más allá, pero relativamente casi parejo. Se siente una calidad de frío mucho mejor. Miren, 11 grados y bajando. Lo tenía un poquito acelerado, 8. Vamos a dejarlo otro ratico que enfríe para ver qué tal. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a dejarlo. Ahora vamos a poner la rejilla para acá para no. Ya sabemos que está un poquito desfasada lo que es la corriente, el voltaje. Disculpen si no se enfoca la cámara, estoy moviendo las rejillas aquí, ¿verdad? Está agarrando frío, mi gente. Aquí vamos, aquí vamos. Pensé que esto podría ser de repente. No vamos a cantar los pollos antes de nacer, como dicen aquí en Venezuela. Pensé que podría ser algo mayor. Aquí está el retorno. Está bastante frío, está mojado, como tiene que ser. Y dale. Bueno, por ahí no está llegando, no está informando que está llegando otro Corolla. Vamos a ver si da chance de grabarlo. Vamos a dejarlo que corra un rato, mi gente. Vamos a dejarlo que corra un ratico. Miren las presiones. Vamos a dejarlo allí a ver qué tal. Vamos a dejarlo unos 5 minutos para ver. Y por aquí tenemos este Honda Civic séptima generación, que este es mío. Ahí voy. Tengo pensado un proyecto con él para meterlo aquí en el canal de YouTube. Yo por ahí le pinté los rines, tiene muchos detalles. Ahora es que le falta. Quiero hacerle un swap de motor con un Serie K. Ahorita tiene el D17 original que él trae, con un Intel ahí más o menos que le puse. Unas bobinitas de Honda Accord del Serie K. Y la cámara de este está porteada. Y es manual sincrónico. Por aquí tiene un pomito Scoon 2. Ya no se ve la cuestión ahí del Scoon 2 con la oscuridad. Y bueno, quizás pronto en un tiempito vaya. Quiero mostrarle este video desde cero. La pintada. Todo, el car audio, el swag de motor, todo lo que le voy a hacer. Por ahí ya, dentro de poco, ya tengo el motor ubicado para comprarlo. Y bueno, seguimos aquí en lo de nosotros, el Yaris. Miren, aquí ya está enfriando. Y aquí está empañando los vidrios. No es polvo, oye. Es frío. Miren las presiones. Aquí hasta abajo un poco más. Ahorita le vamos a colocar, son 2 onzas más de aceite. Vamos a lo que corra un rato. Aquí se siente, miren, 5.1, 5.8. Ahora este está enfriando más que este, pero ya está en 5. De verdad que es un frío bueno, mi gente. Vamos ahorita a salir con la clienta a probar. Vamos a salir a probar este vehículo con la clienta, porque también hay un detalle en estos Yaris, que a veces ellos enfrían parado y cuando uno empieza a correrlos pierden la calidad de frío. Entonces falta la prueba de carretera y listo. Continuamos con el video para allá al cierre. Vamos a ver cómo queda en la prueba de carretera. Hay que correrlo como por la avenida, así. Si quieres, probablemente sí, para. por aquí subimos a la del valle, por debajo del elevado, por ahí correrlo un poquito largo como hasta el valle, dar una vueltica para ver qué tal, porque pierda frío. Ahí más bien, agarrando más frío todavía. De tanto frío ahora. Sí, no, eso ahorita se desempaña. A medida que lo vaya corriendo. Y el témpano está abierto. Sí, la señora está aprovechando de limpiar, inventario. Ah, pero no. A puerta cerrada. Sí, a puerta cerrada, claro. El portón uno tiene que abrirlo, juro, porque por ahí donde uno pasa. Pero igualito lo tiene cerrado. Sí, está cerrado. Aquí estoy grabando para ver si arroja algún error, porque a veces, como hay, corriendo los carros a veces, uno ahí quedan bien y entonces cuando
La gente sale, le arroja falla y uno no la ve. De repente él venía, yo lo tenía prendido y de repente ¡pum! Pero no, llegó a enfriar, llegó a enfriar como está enfriando ahorita. No. Tenga cuidado con el pozo. No. No, no creo porque se actuó. Él daba indicios de enfriar porque cuando le puse el escáner echaba un aire fresco. Exacto. Pero no. Y aquí marcaba una temperatura. Ahorita él la iba a apagar, ahorita tiene que apagar por su ciclo normal. Ahí apagó, apagó y prendió y ni cuenta nos dimos. O sea, yo me estoy dando cuenta porque lo llevo aquí viendo. Pero mire, 4 grados. Gente, ya como vieron ahí en el Yare, los datos en vivo, salimos a correrlo, estoy enfriando en perfectas condiciones. En carretera vieron uno, un grado, 2 grados, 3 grados. Así que pensé que era mayor cosa, pero por ahí es otro video de Yare para que vean que tengo varios por ahí, de todo con Toyota, que también tenemos un Toyota aquí, que de repente vamos a subir, vamos a ver si da chance ahí de grabar, ¿verdad? Para ver cómo queda. Entonces, bueno, no olviden suscribirse, darle like. Yo soy Winston y esto es Piston Press.